tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos Iván Camarillo y Roberto Ortiz en una emisión muy especial. Estamos transmitiendo en el cierre de la 25ª semana de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues estamos en el Instituto Politécnico Nacional. Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos. Pues sí, estamos aquí en el aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema en específico de desastres naturales, terremotos y huracanes. No saben qué buena exposición. Son 3 mega carpas en las que les muestran una gran cantidad de cosas acerca de la ciencia y la tecnología, desastres naturales. Está aquí también el MIDE, que nos habla acerca de la economía, qué sucede con nuestra economía cuando hay un desastre. Hay un planetario con 3D. Tienen que venir todavía hoy, el día de hoy estamos aquí para que vengan a visitar esta extraordinaria exhibición que los va a divertir a chicos y a grandes, ¿no crees, Iván? Así es, pues bueno, nos tocó el cierre, mi querido Robert. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros. Vamos a hacer un programa especial aquí de cine, del programa Elipsis, alterno al programa de radio. Y bueno, vamos a ahondar un poquito y además en este marco tan generoso y tan grandilocuente como es esta feria, vamos a inaugurar uno de los temas que vamos a ahondar a través de Elipsis Radio, que son estas películas que en su momento no les no fue bien, un éxito ni en crítica, así ni en es. Público así o taquilla, pero que es. Con el tiempo, amigos, han sido películas de culto, así ¿no? Es. El tiempo les ha dado, como a toda buena obra de arte, el valor que se merecen, ¿no? Y qué bueno, Iván, que especificas bien que una película puede ser buena o mala en cuanto a taquilla, crítica o público, ¿no? Porque hay veces en que una película es maltratada por la crítica y bienvenida por el público, que es o no de taquilla, ¿no? Hay estas 3 diferenciaciones importantes y vamos a hablar de 2 películas muy importantes. En mi caso, yo voy a hablar de la película Cleopatra de 1973 de Joseph McKenwicks. Ajá. Y tú vas a tratar a El Toro Salvaje de Martin Scorsese. Así de es. 1980. Así es. ¿No? Pues mira, sí, digo, no tenemos como siempre una regla de tú así o yo, es, vamos a hablar un poco de las 2. A mí, por ejemplo, hablando, como saben, a todos nuestros amigos que ahorita nos ahorita iba a decir nos escuchan, pero también nos ven. Así es. Es grabado. Ajá. La película de Toro Salvaje de Martin Scorsese es para mí un parteaguas en mi cinefilia, ya que es una propuesta que Scorsese en su época, él venía de filmar clásicos como Taxi Driver, New York, así con es. Liza Minnelli, con la cual fue su amante. Y Robert De Niro, que también Robert De Niro participa en Toro Salvaje. Bueno, es decir, venía de una carrera muy exitosa, era el niño, uno de los niños prodigios del nuevo Hollywood de los años 70s, que ya hicimos un programa, mi querido Robert. Sí, junto con George Lucas, Steven Spielberg, otros grandes directores. Peter Bogdanovich, ¿no? George Cassavetes, George que fue, Miller. Exactamente. Ajá. Y bueno, pues Scorsese, a tantos elogios, pues se le tenía que subir los humos a la cabeza, por supuesto, como a muchos por supuesto, artistas. Por supuesto. Y en la mediados de la década de los 70s, empieza una debacle emocional, no artística, sino emocional. Obviamente, los 70s es una década de excesos. Y en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, empiezan Scorsese a consumir drogas, cocaína, sí, alcohol. Las adicciones. Adicciones. Que pasan siempre en este mundo del espectáculo. Es una vorágine. Así es. Y Scorsese no es ajeno a esto. Por supuesto. Y cae en las garras de estas adicciones. Del vicio. Especialmente de la cocaína. Y bueno, pues sucumbe unos años ante esta droga. Ya en finales de los 70s, precisamente en un hospital rehabilitándose, Robert De Niro lo va a visitar. Robert De Niro, hay que decir que no nada más era su actor fetiche durante muchos años, su alter ego, sino además su amigo, eran así muy es, amigos, crecieron es. Muy cerca,
en un barrio neoyorquino. De Nueva York, así es. Los dos, obviamente, de descendencia italiana, así italoamericana. Es, así es. Y eso ya en su edad adulta, platicando, diciendo, pues tú vivías a unas cuadras de mi casa, ¿no? Esto provocó una gran amistad entre ellos. Una además, gran ¿no? amistad. Uh-huh. Y bueno, pues se tenían mucha confianza. Sí. Hay muchas anécdotas en donde muchos actores, como Sharon Stone, con la cual filmaron Casino en el 95, sí. decía que Sharon Stone llega a filmar y decía que ellos se entendían con la mirada. Claro. Que a ella le tenían que dar, estaba acostumbrada instrucciones. A que instrucciones, así es. Muévete para acá, agarra la taza, bébela, déjala. Pero es que precisamente Robert De Niro ya tenía muchos años de trabajar con él, como es esta película de Toro Salvaje, ¿no? ¿De qué año es esta película? Es de 1980. ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, surge con Scorsese en el hospital. Él decía que ya su carrera no tenía más, o sea, que había dado todo. Obviamente, pues la adicción a la cocaína es muy, muy sí, fuerte. Sí, terrible, ¿no? Sí. Y llega De Niro a alentarlo, a platicar con él y le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo un proyecto. Ahí acabo de leer un libro maravilloso de la vida de Jake LaMotta, de boxeador, que el cual conocían los dos perfectamente, neoyorquino. Sí. También de descendencia italiana. O sea, por supuesto, el material tenía que ver, era de para ellos. Para ellos, ¿no? Y dice, este personaje, estoy fascinado con ese personaje porque es autodestructivo. ¿No? Y mira, estaría bien hacer una película, una adaptación, etcétera. Scorsese no quería saber nada en ese momento y no fue hasta largas pláticas con él que lo convence. Surge el proyecto y Scorsese como a regañadientes y pensando que iba a ser su última película, él lo confiesa, yo pensé que iba a ser lo último que iba a hacer, pues quería echarle toda la carne al asador, pero no sabía nada de deportes y a De Niro se lo dijo, sabes que yo nunca hice deporte, no sé nada de boxeo, mi asma nunca me permitió practicar hacer ningún deporte. Claro. Más bien actividad hice cine, física. Fotografía, o era eso o era ser sacerdote alguna vez, dijo Scorsese. Entonces hizo cine, toda su energía lo concentraba en hacer cine, en la creación, etcétera. Además de esto, De Niro le propone algo realmente inusitado para la época. La historia corre de principios de los 40 hasta pasadas los 60. Así es. En un periodo de dos décadas. Así es, más en donde de el personaje, décadas. Pues obviamente va evolucionando, ¿no? Pero también autodestruyéndose. Involucionando también. Exactamente. Uh-huh. Entonces, es un al ser un pugilista, tenía que prepararse. Ahora sí que física y psicológicamente para el papel. Claro. Y De Niro hizo algo inusitado que fue subir después 30 kilos para el claro. personaje. Primero se preparó para ser un boxeador de peso semicompleto. Así es. Con todo lo que conlleva, ¿no? Así es. Porque un entrenador. Además, el personaje en el que se basan era corpulento, ¿no? Claro. Por eso es que tiene que subir sí, de peso. Sí, o sea, para ser un boxeador, esta cuestión que dicen los especialistas de libra por libra. Ah, exacto. Es porque es un atleta así preparado. Desde que sí, se quita la bata. Y además, él debe haber sido tipo de peso pesado, alguna cosa así. Semicompleto, ¿no? Es antes de. Es de peso medio a peso semicompleto, es mucho antes del completo, así ¿no? Es. Ya del completo son de 100 kilos para arriba. Para arriba, así es. Y bueno, pues De Niro se prepara, toma clases, obviamente, meses antes. Scorsese va con Paul Schrader. Que Paul Schrader es una figura importantísima también aquí, y en Taxi Driver. Taxi Driver nació de la mente de Paul Schrader, guionista y cineasta ya después. Y bueno, pues era un guionista excepcional que Scorsese recluta también para adaptar el libro de Jake LaMotta. Uh-huh. Y bueno, pues el resultado es una de las mejores películas de los años 80. Fue votada, pero muchos años después. O sea, la filman, Scorsese. Dice, voy a hacer una película kamikaze, o sea, autodestructiva conmigo, con lo que yo estoy pasando, pero también voy a echar toda la carne al asador para hacer la mejor película de boxeo que jamás hayan visto. Digamos que él estaba ahí luchando con sus demonios mientras producía esta película, ¿no? Claro, claro, estaba exorcizando sus demonios. Uh-huh. El mismo protagonista, Jake LaMotta, interpretado por De Niro,
Pues es una un boxeador que tiene que picar piedra como todos, pero que tiene una un ego enorme. Él cree que va a salir adelante y va a llegar al título solo, cosa que no es cierto. Tiene que, o sea, muchos de los que conocen el ambiente boxístico... Lucha con muchas adversidades, ¿no? Claro, todos los que conocen el ambiente boxístico, pues hay muchas mafia ahí. Apuestas, dinero de por medio, todo. Con los peces gordos y claro, adecuados para poder supuesto. Llegar, ¿no? Sí, trucos, él, apuestas. Él empieza, él es un bombardero, ¿no? O sea, sus golpes son demoledores. Tanto en el ring como fuera del ring, ¿no? Eso es lo que atrajo al mismísimo De Niro. Y curiosamente, otra cosa curiosa, los productores de esta película es Irving Winkler y Robert Chartoff. Ni más ni menos que los productores que llevaron a buen puerto la saga de Rocky. Ok. Y es algo muy curioso. Así porque... Así de boxeo Irving, también. Irving Winkler, al cual se lo propone primero Scorsese... Dice, oye, acabo de llevar a la magnanimidad Rocky y con Oscar y todo. Así es, voy así a hacer es. Otra película de boxeo. Ajá. Y Scorsese le dijo, no es solo una película de boxeo y no es Rocky. Esto así es la antítesis de Rocky. Claro, así es. O sea, así Rocky es una película del 76. Sí, además. Que es... un hombre que trata de sobresalir en este medio también desde otro punto de vista, ¿no? Es una metáfora del sueño americano, sí, Rocky, es, ¿no? Así es, así de con lograr las metas. Una visión más positiva, digamos, que la de Toro Salvaje, completamente, ¿no? Entonces lee el guión de Schrader ya que está escrito y pues ve otra cosa. Mm. Ve más bien un estudio de personaje y empiezan a reclutar. Joe Pesci aparece por primera vez, el gran actor Joe Pesci. Y bueno, pues empieza la filmación. Deciden hacerla en blanco y negro, cosa que también fue algo... A excepción de Woody Allen, que él siempre ha... Claro, y más o menos Woody Allen empieza a filmar, su primera película es Manhattan en el 79, y un año después Toro Salvaje, con este mismo recurso estético. El blanco y negro. Para recrear una época, ¿no? Así es, así es. Lo cual Scorsese aplica también... y explota la fotografía en blanco y negro para su propia cinefilia, claro, ¿no? Claro. Hay que recordar que Scorsese es una de las mayores enciclopedias vivientes de cine. Y bueno, pues aquí le da vuelo a la hilacha a guiños del cine negro, al neorrealismo italiano. Hay que decir que él tiene un documental especial de mi viaje por Italia, en Así el es. Que habla de toda su influencia del cine italiano, del neorrealismo italiano, de los grandes directores de Zica, Fellini, de todos los grandes Luchino Visconti, ¿no? Así es, así es. Fellini, el mismo así Fellini. Es. Bueno, ¿y en taquilla cómo resulta esta película, Iván? Pues mira, la filman y tú sabes que una película pasa por preproducción, producción y postproducción, para nuestros amigos que no saben, una película ve la luz al año que se filma, más o menos, ¿no? Así a es. Los 9 meses así es. O al año. Así es. Depende la magnitud del proyecto. Si así es una película es. Épica, estilo El Señor de los Anillos, pues bueno, se tarda mucho más, ¿no? Así es. Por el vestuario, etcétera, los actores, la producción, efectos digitales, etcétera, ¿no? Ajá. Pero eso es otra cosa Ajá. y otra época. Cuando sale a la luz Toro Salvaje, el público no la recibe bien. Sí. Scorsese además tenía esta cuestión de venir otra vez emergiendo porque había tenido una carrera, o sea, las películas que había hecho después de Taxi Driver como la mismísima New York sí. no fue tan bien recibida. Sí, no, era un musical. Era un musical. Así es. Y aunque estuviera Liza Minnelli, ¿no? Sí, o sea, era un musical para el lucimiento de Liza Minnelli. Así es. De Niro por, de como gran histrión para acobijarla, ¿no? Ajá, y Scorsese cumplía otra fantasía, digamos, sí. de su cinefilia. Así llevando es. Ahora el musical, ¿no? Así es. Pero este material le quedaba mejor. No es bien recibida, el público no va a verla.
La crítica sí la elogia, aquí en este caso sí la elogiaron. Okay, para que veas. Es lo que te... Pero pues es como muchas películas que vemos en las entregas de los Oscars recientes. Es, ¿no? Así que, es. Pues nadie la pasan ve, pero sin pena y sin gloria, es la mejor, ¿no? Así del es, año, así etcétera, es, así es. De las de National Board of Review, sí, de, sí, de sí. Las revistas de Sight and Sound, o antes de ganar el Globo de Oro, un César, un reconocimiento internacional, ahí se quedan, ¿no? Sí, así sí, es. Sí, sí. Y bueno, aquí el asunto es que años después el tiempo le da el reconocimiento que se merece esta cinta. Al grado de que hace una década exactamente fue votada como la mejor película de la década de los ochentas. ¿Por qué? Por la estética, por la fotografía, por la actuación de De Niro. Robert De Niro, hay que decirlo, fue el precursor de este tipo de actuación. Después de hacer el cuerpo de un pugilista, paran la filmación más de un año para que el hombre... se vaya a comer, ahora sí que atragantarse con doctor al lado y sube 30 kilos, Robert. O sea, y amigos, esto es algo que nunca se había visto. 30 kilos sube, ustedes pueden ver la película a la segunda mitad, es un De Niro irreconocible, con una panza de este tamaño, con la papada, en muchos de ellos maquillaje, la nariz, unos prostéticos, sí, sí, sí. Pero el físico es de él. Sí. Y esto también no gustó mucho a los productores porque dijeron, oye, vas a parar la película para que este cuate engorde, estamos perdiendo dinero. Claro, claro. O sea, unas adversidades que se tienen que enfrentar los artistas para llevar a cabo su proyecto final. Entonces, por eso también fue muy premiada De Niro. Robert De Niro fue el segundo Oscar que obtuvo a Mejor Actor. Y es el único que tiene a actor principal y es la última vez que lo ha ganado. Ojo, se han pasado muchos años ya de que pasó eso. Y bueno, pues y la fotografía de Robert Richardson, que tuvo que filmar en... de Michael Chapman, que tuvo que filmar en patines las escenas del ring. Toro Salvaje, amigos, tiene las mejores secuencias en la historia del cine de una película de boxeo. Más que... Y muy influyente también ahí para Scorsese, ni más ni menos... que Pepe el Toro de Ismael Rodríguez. Así es. Oye, pues ahora que hablas de adversidades, yo te voy a contar de esta película fantástica, la megaproducción de 1963 de Joseph McEwick con Elizabeth Taylor, Red Harrison y Richard Burton. Esta megaproducción se hizo porque la 20th Century Fox corría con una crisis financiera terrible y quería recobrar un poco de su magnanimidad que había tenido en tiempos atrás. Pero antes les voy a platicar que en 1934 la primera versión de Cleopatra fue protagonizada por nada más y nada menos que Claudette Colbert y Henry Wilkes Colson, que son actores británicos, y dirigida por Cecil B. DeMille, que es una maravilla de historia, tienen que verla, es de 1934 en blanco y negro. Hay una serie de películas, de documentales que ya les hemos recomendado aquí de Eras una vez en Hollywood, ahí trata esta película y tiene una secuencia final maravillosa. A partir de esta hay una segunda versión en 1945, protagonizada por la hermosa Vivian Leigh, la famosa Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, y Claude Rains, también un gran actor que hizo El hombre invisible. Esta está dirigida por Gabriel Pascal y también es una gran historia, se llama César y Cleopatra y narra de una forma diferente la historia de Cleopatra. Y una más contemporánea que se llama Marco Antonio y Cleopatra, que fue filmada en 1972, dirigida por Charlton Heston y actuada por él mismo. No tan afortunada como las anteriores de las que les estoy platicando, pero esto viene a colación porque en 1963 hacen esta propuesta, la 20th Century Fox, en la que pensaban con un presupuesto más o menos modesto de 2 millones de dólares hacer esta película y se la ofrecen a Elizabeth Taylor. Ella acepta y en ese entonces estaba casada con el actor y cantante Eddie Fisher, el padre de Carrie Fisher. Así es. Y él contesta el teléfono y le mandan y ella, Elizabeth Taylor, dice, sí, acepto hacer la película si me pagan $1,000,000. Y aceptan ellos pagarle $1,000,000. Es la primera actriz en toda la historia del cine que gana $1,000,000 por hacer esta película. De dólares, perdón, sí, claro.
Y entonces empiezan a ahí empiezan una serie de desventuras, porque la película iba a durar 16 semanas y se prolonga 64 semanas. Por esta razón, Elizabeth Taylor empieza a cobrar $50,000 semanales por todo el tiempo que va pasando del que habían ellos pactado en su contrato, y al final, en la cifra cerrada, gana $7 millones por esta película. Incluyen después aquí a Richard Burton y a Rex Harrison, que no estaban contemplados en la película, porque como dura tanto, primero se filma en Londres, se hacen grandes sets, y como se enferma Elizabeth Taylor, le tienen que hacer traqueotomía y la cambian de aquí los sets a Roma. Vuelven a construir otros sets carísimos y la película empieza a volverse una vorágine de dinero que no saben qué hacer. Y aunado a esto, el detalle del amor. Richard Burton y Elizabeth Taylor, aunque están casados, se enamoran y les importa poco todo lo que diga la gente, lo que diga el público, y se hace un gran chisme de la película. El director anterior a McEwis renuncia a esta producción por desavenencias con el público, y bueno, para no hacerles el cuento más largo, esta película ahorita sería considerada la segunda película más cara del mundo, porque 44 millones costó en realidad. De los 2 millones que querían, fueron $44 millones debido a los cambios, desavenencias, el vestuario de Elizabeth Taylor, que en una de las escenas sale con un traje hecho de hilo de oro, que por cierto Madonna retoma en el último Super Bowl donde se presentó. Hace una escena haciendo una alegoría de esta escena de Cleopatra, que es maravillosa. Y bueno, pues resulta que entre esta desavenencia de los amores de ella, estuvieron antes de ella Peter Finch y Stephen Boyd, estaban Julio César y Marco Antonio, y desisten de esto porque se alarga y se alarga y se alarga la lista. Es una historia interesantísima. De hecho, esta película casi lleva a la quiebra a la Fox, ¿no? Por supuesto. A la 20th Century Fox. Por supuesto, de 2 millones a 44 era demasiado, ¿no? Bueno, era exorbitado ya. Y además hay que hablar del tiempo. La película estaba programada para que durara 6 horas, lo cual no aceptaron los productores. Uh-huh. Después ya finalmente se presentó en el cine con 192 minutos. Hoy en día en DVD lo puedes conseguir con 264 minutos, cuando la original era de 304 minutos. O sea, así es. Y hay quien está ahorita recuperando esto para tratar de hacer otra vez la película como en la versión definitiva. Así es. Eso hay que decir, amigos, que fue antes de toda esta vorágine del famoso director Scott, del corte del director. Así es. Que inaugurara Ridley Scott con Blade Runner. Así es. Y bueno, ya esta película es del 63, pero hay que decir además que los detalles técnicos son maravillosos. Uh-huh. Está filmada en CinemaScope, que como ustedes saben y no conocen, porque eran de las pantallas largas de más de 70 milímetros, impresionantes, donde veías una gran, gran descripción de la imagen, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues para cuando ya se presenta la película en el público, sí tiene aceptación de taquilla, pero no le es suficiente para recuperar la producción. Se tardó más de un año para poder recuperar, y la crítica tampoco la trata muy bien. Aquí pasa lo contrario a la que platicé. Exactamente. Yo. El público la coge. Así es. Por una figura de esos estándares como es Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ellos, gracias a su escándalo, tuvieron además el morbo de ver, por supuesto, cómo se enamoraron ahí, porque en medio de fueron eso la comidilla también, ¿no? Gracias a ese escándalo tuvieron que pudo la película sobrevivir también, porque además el costo de la película eran 86 centavos, ni un dólar. Entonces, para recuperar la película era mucho tiempo, pero además hubo un tiempo en que ya después se revaloró la película. Cuando se presentó en la televisión, le pagaron $5 millones a la productora por exhibirla en televisión. Ajá. Y bueno, a partir de ello, esta película es la gran historia, está considerada como una de las grandes películas, aun cuando la crítica dice que no es la mejor película de McEwis, sigue siendo la gran película, la gran historia y una superproducción impresionante que opaca a cualquiera de las Cleopatras que hemos visto hasta la actualidad. Lo que pasa, ¿no?, es que estamos hablando, amigos, de 1963. O sea, una época en donde obviamente ni siquiera había atisbos de la tecnología digital,
que venía a revolucionar. Ustedes están acostumbrados a ver películas, por ejemplo, de en la actualidad, como las de Marvel Studios, en las que participan cientos de artistas, pero todos, la mayoría es digital, ¿no? Aquí estamos hablando de sets, de locaciones, de miles de extras, uh-huh, y por ende miles de vestuarios. Así es, así entonces, es. Entonces era algo carísimo, Robert. El vestuario salió tan caro porque crearon y recrearon, además lo que te comentaba de los sets, de los que ya habían hecho que eran muy caros, los volvieron a hacer en Roma, pensando que la salud de ella iba a mejorar porque el clima era mejor, lo cual no fue cierto porque el clima fue tan malo como en Londres. Uh-huh. Pero bueno, lograron el efecto de ser considerada el fracaso más exitoso de Hollywood. Ajá. Porque hoy en día todo mundo conoce esta película, todo mundo sabe de ella gracias a su actriz, a su actor y a esta gran historia de la que estamos platicando ahora, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, aquí Elizabeth Taylor inaugura, sus colegas Marlon Brando y Jack Nicholson como que le aprendieron también de ahí a cobrar, a cobrar por bien, supuesto, por así el nombre es, por el, ajá, peso. Marlon, ajá, Brando lo hizo en Superman, ajá, ¿no? Así es, al así cobrar es. Por tres semanas también un millón por semana, por minuto, millón por los cinco minutos que hizo, ajá, sí, y pero es un trabajo mínimo, así es, o sea, el mínimo esfuerzo por una pagar. Grande y el maestro cantidad. Nicholson hizo algo muy bien, digo, él no sale tan poquito en Batman de, ajá, Tim Burton. También cobró. Pero le dijo a los productores, voy a aceptar hacer el Guasón, él no lo quería hacer. Y dijo, voy a hacerlo, pero voy a recibir un porcentaje, no recuerdo el porcentaje. Qué inteligente. De el merchandising, ajá, de las entradas, película, así de es. De los juguetes, de la, qué de todo inteligente, lo que se venda, de las, qué inteligente. Y ahí Nicholson hizo su fortuna. Claro. Millones de dólares. Oye, ganó más por el merchandising que su sueldo en la película. Increíble. Oye, déjame comentarte también detalles de Cleopatra, que esta película tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario que usó Elizabeth Taylor en esta película. Ella tiene el mayor récord Guinness por esta película de cambio de vestuario. O sea, ni en la actualidad Lady Gaga. Nada, Madonna nada. En algún así concierto. Así es. Pomposo, ah, la iguala, ¿no? Así es. Y comentar otro detalle interesante de que este McEwicks fue despedido durante la postproducción de la película por desavenencias, ajá, y lo tuvieron que volver a recontratar porque no sabían cómo, con la vorágine de imágenes que tenían para la edición, lo volvieron a contratar. Y bueno, el resultado es una magnífica película que les recomendamos, tanto como la de Toro Salvaje, que son grandes joyas del cine. Sí, amigos, estas dos películas que contrastan, una de 1963, otra de 1980, con esto inauguramos este así ciclo, es. Que vamos a estar, digo, no todos los miércoles en nuestro horario habitual en The Gest Radio, pero vamos a empezar a tratarlos porque nos parecen interesantes. Muchos consideran tal película ganadora del Oscar, como así La es. La Land, la así mejor, ah, ¿no? Y le fue bien en taquilla, así y ahora es. Las redes sociales dicen que es muy buena, ah, y los críticas, detractores, estrellitas, que, así es. Rotten Tomatoes y todas estas páginas, sí. Ya es como de ley, ¿no? Así es. Pero las que no ganan o algo, después son valoradas. Así es. Merecen contarlas y que el público las conozca, ¿no crees? Porque ya hemos comentado también varias veces este rollo de que pues a la gente nos gustan diferentes cosas y podemos cambiar de opinión además, ¿no? Revalorarla o lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Esa es la riqueza que tenemos nosotros, amigos del cine, de poder discutir amenamente qué es lo que nos gusta o no de una película. Por cierto, Cleopatra ocupa el 40 lugar de la película más taquillera en el mundo, pues para mira. Que vayan checándola entre sus actividades, ha estado en plataforma incluso, para que la chequen, okay. Dura bastante, 263 pero no se, minutos, pero se van como agua, es maravillosa la historia, les va a encantar, igual que Toro Salvaje, ¿no? Perfecto, amigos, pues muchas gracias, nos vamos, mi querido Robert, nos escuchamos. Este miércoles ahí en las instalaciones de The Gest Radio, así nuestro es. Horario habitual así en es. Cabina así y bueno es. Pues muchas gracias aquí por la oportunidad de hacer este pequeño programa, este pequeño espacio en la 25ª semana
del CONACYT. Sí, así es. Y bueno, esperen la próxima edición, el próximo año de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que en esta ocasión fue desastres naturales, terremotos y huracanes. Todavía tienen tiempo, amigos, si andan por aquí, visítenla porque vale mucho la pena. Muchas gracias por permitirnos estar en este programa y nos estaremos viendo este próximo miércoles en The Heads Radio a partir de las 11 de la de 11 a 12 del día, para que nos escuchen en nuestra temática del cine. Y ya saben, amigos, no dejen de ver cine.